¿Qué onda, geeks? Bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas, ya que estoy realizando un sorteo de 5 Funkos y los ganadores los decidiré entre los suscriptores. Ahora sin más, comencemos con el video. Hey, ¿qué pasa, geeks? Soy Rubén y sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy tenemos una filtración bastante grande, relacionada con la trama de Spider-Man No Way Home y, claro, con el Spider-Verse. O podría decir que prácticamente es el guión completo de la película, ya que esta filtración describe todo a detalle y nos muestra la trama desde principio a fin. Esta filtración proviene de un subreddit, en la cual el usuario que publicó esto dice que vio los storyboards de la película, entonces tengamos un poco en cuenta lo que dice, pero también tomemos esto con pinzas, porque como cualquier filtración, esta puede ser falsa o verdadera. Información es bastante buena, y claro que me encantaría ver que esto pase en la película, y creo que ustedes también. Antes de empezar con la filtración, los quiero invitar a que se suscriban, esto para que no se pierdan el siguiente video, en el cual les mostraré una filtración de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual es bastante grande, porque tiene que ver con el Spider-Verse y el Spider-Man de Tobey Maguire. Ahora sin más, empecemos con la filtración. El usuario dice, hay mucho material por ahí, pero entre las filtraciones hay mucha basura. He visto la mayor parte de las animaciones previas en 2020 y algunos artes conceptuales. Algunas de ellas son mi propia interpretación, por lo que no podrían ser exactamente lo que ocurre, pero diría que el 75% de esto llegará al producto final. La película empieza con Spider-Man siendo perseguido a través de una destruida ciudad de Nueva York. Está perseguido por una especie de tormenta humana con truenos. La electricidad toma forma humana y resulta que es el Electro de Jamie Foxx. Frente a este Spider-Man diciendo saber quién es y lo desenmascara. En efecto, se trata de Tobey Maguire. Antes de que Tobey o Spider-Man sea asesinado, la realidad a su alrededor se fractura y los créditos que vemos en cada película de Marvel Studios inician. Luego de esto continúa la película justo donde terminó Spider-Man Far From Home. Tom acaba de ver que se acaba de filtrar su identidad secreta y corre hacia su casa, contactando desesperadamente con la tía May y con Happy. Llega a su casa y le dice a la tía May que tienen que esconderse, que se convertirán en objetivos de sus enemigos y estos intentarán dañarlos. Pero es demasiado tarde, ya que al cumplir el complejo de apartamentos es atacado por Michael Mando o Scorpion y sus hombres. En la pelea que sigue, el apartamento explota y es destruido, y Michael Mando cae de las alturas rompiéndose la espalda, pero la tía May y el Spider-Man de Tom Holland logran escapar de todo esto. Buscan refugio en el Sanctum Sanctorum de Nueva York, donde se encuentran con Wong. Doctor Strange está ocupado analizando algunas fracturas de la realidad, que comenzaron justo después del blip, pero estas fracturas han ido en aumento justo con el paso del tiempo. Creo que esto justificaría su ausencia en WandaVision y todo lo que pasó en la serie, y por eso no pudo estar presente para detener a Wong. El Spider-Man de Tom Holland quiere un hechizo para revertir el descubrimiento de su identidad. Quiere regresar el tiempo o borrar la mente de las personas. Doctor Strange regresa y le ofrece asilo a la tía May mientras que todo el asunto con la identidad de Peter Parker se soluciona, pero le dice al Peter de Tom Holland que no puede hacer un hechizo como ese porque puede ser muy arriesgado y dañar a las personas y que debe resolver esto como la mayoría de la gente, en la corte. En la otra parte de la ciudad, la realidad se vuelve a fracturar. Esta se ve como la dimensión de espejo que usa Doctor Strange, y de esta fractura sale el Electro de Jamie Foxx con un aspecto de que está confundido y no sabe lo que está pasando. La antigua Torre de los Vengadores ahora pertenece a Oscorp y están experimentando con fragmentos del tercer acto, partículas PIM y restos del éter que encontraron en Londres. Phineas Mason está trabajando en esta nueva tecnología para un Norman Osborn aún desconocido. Lo describen como un tipo muy parecido a Elon Musk, menos abiertamente malvado y un poco más carismático. Se podría decir que es un empresario que tiene muchas organizaciones para ayudar a las personas y así encubrir sus crímenes y sus cosas ilegales. Michael Mando es llevado ante Michael Keaton, el cual dirige un gran taller de reparaciones. El buitre le debe algunos favores a Scorpion por el tiempo que compartieron en la cárcel y le ofrece mucho dinero para que se encargue de ayudarlo con algún tipo de tecnología robada. Con la ayuda de Tinkerer, utilizan algunas de las armaduras de Iron Man 2, las cuales pintan de verde, para crear un exoesqueleto para Michael Mando con un cañón basado en la espalda, lo cual podríamos asumir que es un traje muy parecido al que Scorpion usa en los cómics. Un confundido Jamie Foxx es capturado y llevado a Oscorp y es recibido por Norman Osborn. Este Norman Osborn parece relativamente agradable y una persona buena. Con la disolución de los Vengadores, Norman quiere crear su propio equipo privado de superhéroes, según le dice a su asesor. Con esto al parecer se planea la introducción de los Young Avengers o algún equipo parecido, o podríamos decir que incluso son los Thunderbolts. Ha estado recibiendo mensajes de otra realidad, de nada más y nada menos que el Norman Osborn de William Dafoe. Norman Osborn ha estado dando pistas de cómo crear un portal cuántico para conectar ambas realidades. Esta es una de las pocas realidades supervivientes
y otras realidades están desesperadas por venir aquí, a la realidad principal del UCM. Los villanos de esta película vienen todos de otras realidades diferentes, las cuales han sido destruidas en su mayoría. Este Norman Osborn se crea una especie de Tony Stark y está construyendo su propio equipo privado de superhéroes, como ya se dijo anteriormente. Se construyen refugios para los desplazados de la realidad, construidos por GRC. Esta organización ya la vimos en Falcon and the Winter Soldier, pero aún no sabemos si son buenos o si son malos, o si esta organización tiene algunos fines malvados. Se debate sobre esta realidad acogiendo a refugiados de otras realidades. Se atienden a los desaparecidos, duplicados y similares. Entre estas personas se encuentra Ben Parker, como uno de los pocos familiares vivos. Se contacta con la tía May e incluso el Peter de Tom Holland se entera de su existencia. Ben se alegra de verlos a ambos, ya que en su realidad ambos han muerto. S.H.I.E.L.D. descubre luego de investigar y analizar algunas cosas que la anomalía proviene de la antigua Torre de los Vengadores, ahora la Torre Oscorp. Nuestro Spider-Man entra y se enfrenta con Norman Osborn con la intención de apagar esta máquina. Spider-Man sigue siendo un criminal buscado a nivel nacional y Norman le habla de la oportunidad persistente, la idea de que algunas cosas son simplemente inevitables, como si la realidad convergiera en algunos ciertos aspectos, como que la mayoría de otras realidades tuvieran un Spider-Man. Él pensó que etiquetar a Spider-Man como un criminal sería suficiente para detenerlo y quitarlo del camino, y al ver que esto no funciona, tira a este Spider-Man por el desagüe a una realidad alternativa. Tom se despierta en una tierra devastada, la cual no fue destruida por Thanos, sino que fue destruida por Ego, el padre de Star-Lord. La humanidad se ha trasladado bajo tierra, donde el Dr. Octavius se ocupa de los supervivientes. Tom es capaz de llevarlos a otra factura de la realidad, pasa por múltiples realidades diferentes y se encuentran con otros dos Spider-Man. Tom aprende sobre el sentimiento de buscar refugio y tienen que encontrar un camino de vuelta a casa, esto siguiendo el rastro que dejó Doctor Strange. En su propia realidad, Norman Osborn comprende el túnel cuántico, que se une a la otra realidad del Norman Osborn de William Dafoe. Este Norman Osborn entra y rápidamente lo mata sin pensarlo tanto. Esa es una toma de posesión bastante hostil. William Dafoe quiere disfrutar esta realidad y se rodea de lujos como los que tenía en su realidad. Los Spider-Man acaban encontrando a Doctor Strange atrapado entre dimensiones y luego de esto vuelven a la realidad principal del UCM. El usuario lo describe como que es muy parecido a Volver al Futuro 2. Las cosas han sido tomadas por Oscorp, ya que en esta realidad han pasado varios meses. Esta ciudad se ha militarizado bastante. William Dafoe tiene varios protectores, incluyendo a Michael Mando, que tiene un traje mejorado con un aguijón como en los cómics. Tal parece que este personaje será uno de los villanos principales y tendrá un traje muy parecido al de los cómics, el cual parece ser que será el más fiel hasta ahora. Esta es la batalla final, que tiene lugar en varias versiones devastadas de Nueva York, incluida una con elfos oscuros como vimos en Thor Un Mundo Oscuro. Finalmente Tom tendrá que apagar la torre cuántica, la cual condenará a todas las demás tierras a su destino. Los desplazados de la realidad se refractan y vuelven a sus propias realidades. La tía May se despide del tío Ben una vez más, al igual que el Peter de Tom Holland se despide de los otros dos Spider-Mans. Le dicen que tiene suerte y que debe de cuidar este mundo. En la secuencia final de la película, el cuerpo muerto de Norman Osborn es revivido por el Dr. Connors, tiñendo su piel de un tono verde, dejándonos saber que en este punto él ya es el lagarto. Bueno gente, aquí termina la filtración, y si me preguntan a mí, es bastante buena. Me encantaría ver esto en la película, o al menos me gustaría que algunas pequeñas partes de esto sean incluidas, ya que a mi parecer es muy, muy buena. Resultaría bastante interesante ver algo así. Como siempre me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué opinan sobre esta filtración? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les gustaría ver algo así en la película? Déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios. Como siempre a cada comentario le dejaré su respectivo corazón y le responderé como siempre. Soy Rubén de Tean Geek, les mando un beso en el yuyopo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Gracias por ver el video. No olvides regalarnos un like y suscribirte para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo geek y del cine. Soy Rubén de Tean Geek y nos vemos en otro video. Adiós.